¡Qué bonita! 500 euros, qué buen precio, ¿no? Pues sí. Súper bonita. Es un piso que ha estado destinado a alquiler de turismo. Uh-huh. Estamos pasando por una situación un poco que ya sabemos todos lo que hay. El turismo también ha bajado muchísimo. Los propietarios, ante una situación de parón, dicen, vamos a ponerlo en alquiler. Pues, ¿qué hacemos? ¿Nos lo quedamos? Me encanta que tengan ustedes buen gusto y decisión rápida. Solamente una cosa. En esta casa hay gente que ha sentido energías. Presencias. Qué cachondo. Chiste de vendedor, ¿no? Era la casa de sus sueños. Cariño, tú has dejado encima de la mesa camilla un vaso de sangría y unas chanclas. ¿Qué sangría? Pero si todavía no hemos... Pero no estaban solos. ¿Eso es? Ongiri. Eso es Ongiri. No les voy a mentir. Este tipo de casos suceden cuando los espíritus de turistas que habitaron en pisos turísticos no quieren abandonar. ¿Es agua bendita? No, es mosto. A toda esta gente lo que no lleve alcohol les espanta. ¡Sal de esta casa! ¡Abandona esta casa! ¡El poder del mosto! ¡El poder del mosto te obliga! ¡Sal de esta casa! ¡Abandona esta casa! ¡Abandónala! Si te quieres quedar, te quedas, ¿vale? Pero por lo menos colabora con el alquiler y los gastos. Pero vamos a ver, cariño, que los espíritus nos tienen dinero. No, si estamos de acuerdo, pero es que se ha apretado media pata de jamón de recebo y la paella de mi madre. Salam alaikum. Otiliagnili sal salmaja. Ansalmaja sal salmerón. Salmaja otiliagnili. En yautiliagnili ansalmaja. De orgullo y satisfacción.